Max, ¿cómo ya estás? Son dos ancianos. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Desde hace rato que somos dos ancianos, pero gracias. Es verdad. Ahora le tenemos un mensaje a todos los especuleros que se la han pasado especulando sobre si Laura Zapata es buena o mala persona. Y fíjense, hemos vivido en un error. ¿Así? Sí, así es. Resulta que Laura Zapata no es mala, al contrario. ¿Ah? ¿Okay? Es una persona bondadosa. De veras. Y se dedica a forjar el carácter de las personas y ella misma nos lo va a contar. ¿Neta? Yo no soy mala. Hago bullying para hacer a la gente psicológicamente fuerte. Es como, como un servicio social. ¡Anda tú! ¡Qué caray! Ok, mírala. Eso nos gustó, ¿no? Pues no sé. Mira, fíjense, hacer bullying es un servicio social. Pues hoy, no sé ustedes, pero creo que nos sentimos con muchas ganas de hacerle un servicio social, señora. Mira, oye, yo tengo una propuesta. Empecemos con esto, que es una de las películas más memorables de Laura. Gocen, gocen de su actuación. Ahí está. ¡Ay, la recuerda! ¡Papelazo! ¡Muy bien! Oscar, ¡qué barbaridad! ¿Cómo ha envejecido desde que estelarizó esa película? Sí, de hecho, a mí me gustaba más Azul, ¿eh? Se veía mejor, verdad, sí. Y verdad, más delgada. Totalmente de acuerdo. Oye, pero mejor hablemos de su trabajo en Hollywood, ¿no? ¿Eh? Ah, perdón. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, que ella nunca ha salido en ninguna película en Hollywood. ¿No? De este siglo, ni de ningún otro. Oye, pero ¿por qué le da tanta envidia cuando triunfan las demás? Como Yalitza Aparicio, ¿recuerdan esto? Sí. ¡Qué suerte, ¿no? La suerte de las feas. ¡Ay, ay! La suerte de las feas. Pero la gente sí la quiere a la señora Zapata. Uh-huh, cuando ¿sí? sale a la calle le gritan, ¡arriba Zapata! ¡Arriba la otra! ¡A la escoba! No, no, ¿qué? Arriba, pero de la escoba. Pero de la escoba. Sí. Se ve bien ese look. Me recuerda cuando Javier Solórzano se hizo travesti. ¡Ah, esa época era muy bonita! Sí. Saludos, muy bonita. Oye, pero a ver, no le digan eso a ella, porque a ella no le gustan esas comparaciones, ¿ok? ¿No te acuerdas de cuando dijo...? ¿Sabes qué? Lo que pasa es que para ella... Ella es fácil hablar de este tipo de cosas porque a ella la crió una manada de hienas. O sea, se entiende, se entiende. No sé, yo como que opino que a ella le hace falta un pajarito o dos. Que los adopte. Y los meten yo, en, que los en su adopte. Jaulita. Exactamente. Sí, sí, sí. Oye, sí, sí, pero sí. Ya no les digan esto porque la van a hacer enojar y saben lo que va a pasar. ¿Qué? Les va a hacer brujería. ¡Uy, no! No, ya pues, nos hizo. Mira cómo sí, me dejó a mí el pelo. Sí. Y a mí la nariz. O sea, por favor. Ya yo no la hacía así. Pero bueno, a muchos sí les parecen sexys estas mujeres. O sea, ¿qué? Este tipo de mujeres que son homofóbicas y racistas, ignorantes, dementes y molestas como Laura. Para, me estoy excitando. Sí. Ya. Para.